Ay, hoy vamos a seguir con Hollow Knight. La verdad, estuve practicando la batalla contra Chicherdo, pero iba a dejar medio dropeada la serie temporalmente en lo que veía posible pasármela. Iba a recorrer diferentes partes del mapa para conseguir algo de poder, de vida, para poder hacer más fácil la pelea. Pero encontré algo muy interesante que llamó mucho mi atención. Entonces dije, pues vamos a streamear esa parte. Me parece lo suficientemente divertido para un stream. Así que vamos allá. Les voy a mostrar dónde está. Es ahí donde dice arriba el Coliseo de los Insensatos. Vamos a ir para allá. Ok, ya como que descubrí un truco contra estas cosas. Tengo una cantidad abs. No, creo que por acá no puedo subir. Ah, no, por aquí sí puedo subir. Por allá es donde no puedo. Ok, entonces vamos a ir acá al Coliseo. Sigo sin creerme lo que pasó el día de ayer. Entramos a un torneo de Fortnite, o sea, fue por invitación. De hecho, ya nos invitaron a otro, que es un torneo de Warzone. Misma historia, que sí he jugado una que otra partida de Warzone con el Chocolatero, pero así, digamos que yo ponerme a jugar tanto Warzone como tal, no. Así que va a estar igual interesante el hecho de yo entrar en una partida profesional de ese juego. Como es de youtubers, voy a ver si logro convencer al organizador David Arenas que me deje llevar al chocolatero. En otras noticias, tenemos posibilidades de que la chocolatera, ya saben, el alter ego de chocolatero, también entre esta bonita plataforma como lo es Twitch. Hemos estado medio como comentándolo un poco por encima. Y pues la neta está padre, está padre. Como ya saben, Dante Strauss y Shinoko están comprometidos. Es muy probable que ahorita no los veamos tanto por acá, porque pues están con las cuestiones de la boda y todo ese rollo. Pero pues ya saben, yo mientras tenga posibilidades aquí voy a estar. Es probable que en un mes probablemente haya un pequeño parón, ya que me voy a mudar de ciudad. Pero voy a hacer todo lo posible para que el parón dure lo menos posible. La idea es volver a hacer streams cuanto antes y a la madre están lloviendo vergas, que diga cuerpos. Cuerpos vergudos. ¡No! Ok, voy bien. Pero sí, o sea, lo que decía, me parece completamente astonishing, o sea, alucinante es el hecho de que este fue, sin mentir, mi primer torneo de Fortnite. De hecho, a un nivel más serio, mi primera vez jugando realmente Fortnite. Lo malo de esas cosas es que una vez te da una, te da todas. Me podría arriesgar a matar esa mosca, pero pues como para qué, o sea, tengo río como para tirar para arriba. Ok, creo que ya llegamos. Vamos a ver si el Coliseo me da algo interesante. A la madre, a la madre. Porque de ser así, de ser así, pues tenemos una muy grande oportunidad de tener una oportunidad mayor contra Chichirdo. Que realmente no nos ha ido mal, o sea, practicando realmente es posible hacerse los patrones de ataque.
La cuestión es de que pues realmente ese pinche jefe lo que tiene es de que es... Es a veces muy impredecible y es lo que te viene a veces a joder. Pero bueno, aquí ya estamos hasta arriba de drogas. Así que vamos a ir por acá. Panda en modo kamikaze. Vamos a hablar con este. Bienvenido, guerrero. Haz una contribución y por extraer la prueba del guerrero. Ok. Muy bien. Va a ser una nueva prueba. Espero que tu actuación sea espectacular. O sea, esta es otra cosa. Ok, vamos a hacer la prueba de la lucha para obtener geo y una muesca de amuletos. Marca inicia la prueba. Ok. Entendí. Ah, ok, es para acá. Uy, qué bonita transición. Qué bonita transición, qué bonita transición. Ahí está. Coliseo de los insensatos. Chingo de bichos por acá. Toma. Uno menos. A los dos. Espera. ¡LOL! ¡Toma! Oh. Ah, carajo. Que recuperemos vida. Uy, no viene hasta arriba. Que sean tantos, de hecho, me conviene porque están rebotando entre ellos mismos. Toma. Ok, ya que estas cosas no pueden saltar, vamos a aprovechar. Y recarguemos la vida al máximo. Ya. Okay. Llévame al otro lado. Okay, eso fue más fácil de lo que pensé. Okay. Para el otro lado. Uf, ok.
Ok, me estoy arriesgando demasiado. No llegas. Bien. Me lleva. ¡Odio a este bicho! Ok, ese bicho me cae muy mal. ¡No! ¡Verga! ¡Vergación! ¡Oh! Espera, ¿tú qué haces acá? ¿Qué quieres, Chucho? ¿También has venido a reírte de mí? Insensato, ¿acaso no pensabas que estaba atrapado en esta jaula? Era precisamente lo que buscaba. Todo era parte del Keikaku. ¡Liberadme de la arena! Soy Sotel Todoporoso y tan pronto como desvaine mi aguijón, termina vidas. Tu risa se convertirá en gritos de pavor. Ok. Ah, no, pues... Wow. ¡Revancha! Ah, ok, entonces ya perdí. Qué ominoso, ¿no? Para entrar a probar un paso al tablero y coloca tu marca. Ese punto de tu destino está en tus manos. Sí. Ok, ya entendí. Ha llegado el nalgas, pero no estará muy pendiente ya que está. Ok, ¿qué onda, Yenshiro? ¿Cómo estás? Estamos en una especie de coliseo donde los enemigos que me hicieron cagadas son los enemigos que siempre me hacen cagadas. No, ok, esto va a ser malo. Listo. Muere. Muere, muerto. Aquí el truco es activarlos a todos. Y aquí solitos se empiezan a atorar. O sea, lo peor es que ni siquiera es chichirdo mi kriptonita en este juego, es... Ahorita van a ver, son un tipo especial de abejitas culeras que me hacen cagada.
Queda uno nada más, así que... Y le queda un golpe. Vámonos para arriba. Ok, no. ¡Coyemes! Nomás top 3 ayer. ¡Ya sé! Era lo que estaba platicando al principio. ¡Ah, carajo! Era lo que estaba platicando al principio del stream. Que era el hecho de que top 3 en mi primer partido de Fortnite. O sea, y te puedo decir que no hay enemigo en este juego que no odie más que estas chingaderas. ¡Ah! ¡Me lleva la verga! Odio con odio jarocho. A las putas moscas. ¿Cuándo subiste el video? El video se sube el miércoles. O sea, ya está subido, pero se estrena el miércoles. El miércoles se va a ver mis partidas ya en stream. O sea, lo bueno es que no tengo que pagar 100 por cada vez que entre. Dale, dale. Destrozar, acribillar, esa es la verdad. Por jugarle al vergas, casi me vinieron a matar. Uf. 2, 3, 4, 5. Es que ahí ya. Nos vemos, Koi, descansa. Suerte en la escuela, aunque yo pensé que ya estaban todos en vacaciones. Ok. Listo. También puedo hacer esto.
Mea culpa, mea culpa, mera puta culpa tengo yo. Se supone que ya estamos de vacaciones. Bueno, la verdad yo hace tiempo dejé de ser estudiante, así que la verdad tampoco tengo mucha idea, pero... O sea, según mi experiencia y toda esta cuestión, se supone que ya deberían ser vacaciones. Y recuperando vida, pues no quiero morir. Vamos recuperando la vida que de perder. Porque si no lo hago, me van a hacer caer. La vida no es buena si hay que perecer. Toma. Vienen dos. Okay, ahí, ahora sí, besos en esquinas. Aquí vienen las putas moscas. Traer nada más en una. Déjame cargar, déjame cargar, déjame cargar. ¡Recuperar vida! Gracias. Necesito para enfrentarme a tus hermanas. Favor. ¿Ya? ¿O no? No. ¡Ah! Ese no estaba tan difícil, pero estaba nervioso que nada más te quedaba una vida. Ok, ese coliseo me gusta, ese coliseo me gusta. Vengo aquí a matar bichos y chupar pitos. Y ya se me acabaron los bichos. Sí. ¿Qué cenaron? Cuéntenme un poco de su tarde, cuéntenme un poco de su día. ¿Qué han hecho? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo los trata la vida y el amor y la vida y el cielo? Cara al piso, papá. Recarguemos. Toma. Qué tonto.
Doblemente tonto. ¡Triplemente tonto! ¿Qué me pasa? Me hicieron cagada los pendejos. Uf, uf. A ver si uno logra llegar. Ok, bien, bien. Ok, ok. Lo bueno es que ahorita aquí puedo dejar 29 de junio son las vacaciones. Qué raro, ustedes nada más les dan un mes. Según yo, lo más común es que te den vacaciones 2 meses. O al menos aquí es en México, no sé desde dónde nos miras. O algunas partes de México, igual y yo la estoy cagando y hay otra parte de México donde están hasta después de un mes. O también depende mucho de los grados de estudio, tal vez. Eso fue fácil. Ok, esto no lo está haciendo tanto. Vámonos al otro lado. Recarguemos vida, porque la verdad la... Las moscas son el peor jefe de esta madre. O sea, lo peor es eso. ¡Ah! Subieron que sea aquí. No, no al mismo tiempo, que si no se vuelven. ¡Ah! Es que cuando se pone al mismo tiempo es cuando se vuelve imposible. Bueno, no realmente, pero sí me estreso. No sé qué me van a dar por ganar en el Coliseo. No sé qué me van a dar. Pero quiero que sea ganarlo. O sea, ven para acá. Lo que es un verdadero caballero, lucha de frente sin ataduras. Eso fue bastante cruel de mi parte, debo admitirlo. Adiós. Ya.
Otra vez lo mismo. Que me va a matar por hacer el pendejo. Que me va a matar por hacerme el pendejo. ¡No, torpe! Ok, vamos a recargar. ¡No! Sinceramente me convenía bajarle más. Del otro lado, necesito recargar vida. ¡Woohoo! O sea, la idea es mantenerme alejado a ellas. Y sinceramente no saltar tanto. Ah, qué tonto. ¡Escupe! Ok, era broma, no escupe. Vemos a esta para recuperar lo más que podamos de vida. Tengo esperanza que me dé un punto muerto en el que pueda... Bien. Ok, me esperaba que eso pasara. ¡No mames! Esta... ¡No! ¡Qué tonto! Ok, sobreviví. ¡No! Ya, ¿me dejas? Gracias. ¡Ah!
pero tengo vida completa. Ese es el truco, eso es lo que tengo que hacer. Ah, pero si fallo... ¡Carajo! Ok, 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 pero si está posible. ¿Qué? Esto es invencible, Bates. Ok, 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 estoy entusiasmado, estoy entusiasmado, estoy entusiasmado. Estoy entusiasmado porque ya vi que es posible. Pásame bien, entre 800 más 200, sino miles de enemigos. Y esos insensatos van a enfrentarse. Entonces me meses. Ok. Rather, 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 rather. Sí. Asesinemos a estas chingaderas. No debí arriesgarme tanto, pero... O sea, lo que me molesta es que básicamente igual, o sea, te... Al parecer en este mundo los insectos son radioactivos. Bueno, tiene sentido, son insectos. Toma. Listo. Uf. Okay, podría recuperar vida aquí. Okay, ¿dónde está el último? Dame vida, corazón, dispárame, dispara aquí. Este todavía está facilón. Aquí vienen los que son de dos. A la verga, los dos a la vez. ¡Dame un segundo! ¡Ah! ¡A la verga! Te voy a ocupar para recargar vida. ¡Ajá!
cualquier otro tipo de jefe. Podían poner a cualquier otra cosa. ¿Por qué tenían que hacer esas putas moscas? Esas moscas son muy molestas. Otra vez. Ya se hizo una mala costumbre de que me quedo atorado en una fase en Hollow Knight, que ahí. Y ahí es. Y ahí permanecemos durante todo el stream. Así creo que nunca voy a poder pasar el juego. Pero debo decir que la idea del coliseo está divertida. La idea del coliseo está divertida. Solo sería no ser tan manco. Sí, pero la gran ventaja y diferencia entre tú y yo es que puedo recuperar vida. Venga, chepaca. Ya si quiero recuperar vida, solo me teletransporto a este otro lado. ¡Atácame! ¡Te dan los huevos! ¡Te dan los huevos! Vamos así, vamos relax. No hay prisa, no hay... ¿Ves? Todo tranquilo, todo correcto. Toma, adiós. Listo. Dame vida, where are you? Here I am. Ok, vamos a aprovechar a que nada más queda este. No quería eso. Ay, es que... Dame... ¡No!
ahí ya, estábamos en una situación donde me tenían completamente jodido. ¡Esas putas moscas! ¡Es que no, esas putas moscas! Yo pensé que iba a ser una especie como de mini jefes que te ibas a pasar en tres niveles. Sí. Muesca de amuleto. Ah, es para tener más geo, ¿no? O sea, de que cuando recibas más alma. ¡Dale! Pelea de espadachines. Otra vez de frente. Gané. Voy a pelear limpio. O sea, en ese sentido. O sea, cada batalla con vida completa. O al menos que me deje empezar la comida completa. Ok. Regreso otra vez. Toma. Listo. No, va a ser a puro espadazo limpio porque todos mis ataques de este los voy a ocupar contra las estas. No, joder, es que siempre me quedo sin este cuando tocan ellas. Pero creo que aguantan cuatro putazos. Esta es prometedora. Ok, bien, bien, bien. Tengo espacio. Ok. Aquí aparecen estos bueyes. Estoy... Uy, estoy administrándome muy mal.
¡No! Es que sigo sintiendo que son las putas moscas las que me estabilizan muy cabrón. Bueno, esta vez creo que fueron más los otros. Sí, quiero ganar el Coliseo. Jugaré tan sucio como quiera. Jugaré tan sucio como quiera. Okay. Porque es a lo que me han llevado. Dale. Carga dos, carga dos, carga dos. Uy, encima lo vas a poner de uno en uno, papá. Están muertísimos. Me estás dejando hacerlo de uno en uno, papá. Papá. Okay, dale. Carga dos. Carga 3. Carga, carga, carga 3. Que okay, me dio para 2, no hay problema. Carga 1. Ok. Hey, Dark Pixel, ¿cómo estás, carnal? Estamos aquí en el Hollow Knight, en el Coliseo. Tratando de sobrevivir. ¡Ah! ¡Woohoo! Bien, 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 bien. Esto no pudo haber salido mejor. Thank you.
que ya no puedes hacer nada, papá. Es que ya no puedes hacer nada, papachito. Ah, tonto la polla. Es que todo es culpa de esa chingadera, ¡No! ¡Ah! Que no importa si no le pego, pero sí tengo que saltarla de huevo. Vamos a recuperar el ritmo. Recuperemos el ritmo. Estoy full focus. Bien, 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 bien. Esto va perfecto. ¿Conoces su órdigo? No, no me suena. Cuéntame sobre eso. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ya! Ok, de estos dos puedo. Muy antiguo. La verdad, no me suena nada. Tendría que checarlo. ¡Santa madre de Atocha! O sea, lo peor es que estos son fáciles, solamente que me estoy poniendo nervioso. Personalmente me lo he pasado 57 veces, pero lo he jugado en teléfono. La verdad no lo conozco, vamos a googlearlo. Su órdigo, y te digo, según yo nunca lo he jugado, pero... Terminé bien cansado mentalmente. No, la verdad, creo que nunca lo he jugado. Sería cuestión de checarlo y si es interesante lo puedo añadir a la lista. Ay, Dios. Por favor, dime que después de esa cosa es un checkpoint. La prueba esta es de aquellos que no cuentan con su experiencia. Realiza otra prueba antes. O sea, esta es la primera.
Vamos a entrar otra vez con Shishirdo. Te puedo llevar a pasártelo. Estaría padre. Sí, me interesa. Luego intentamos hacer el código completo. Hay cofres escondidos y eso. Luego intentamos hacer este completo porque la verdad sí ya me estresé. Sinceramente sí ya me estresé. De hecho voy a prender un cigarrito. Pero verga. Ay, qué jodidamente estresante es eso. Pero la verdad, a estarme enfrentando 10 veces contra Chichirdo, la verdad preferí mil veces esto. Ahora, la pregunta es, ¿cómo puedo mejorar mi aguijón? Me gustaría mejorar mi armamento. La verdad sí siento que me hace falta tener mejores armas en este juego. Así que probablemente me pase el coliseo. Vuelvo un momento, espera. Sí, sin problemas. Probablemente me pase el coliseo. Voy bajando con cuidado. Este no era mi plan. Ese tampoco era mi plan. Ahora voy a tener que recuperarme acá. Gracias. No te quería matar. Solo te quería dar unas nalgaditas para recuperar. Una forma de... Cadas románticas. Ah, carajo. Esas cosas me molestan un chingo. Ah, verga. Creo que no pasa nada mientras... Quiero comprobar. Creo que no pasa nada. O sea, si llego aquí, me siento... ¡Bien! A ver si podemos matar a Chichirdo. He vuelto. Dark Pixel, bienvenido de nuevo. Vamos a tratar de matar a la... A Silk en este juego. A, como yo le digo, Chichirdo. ¡Dale! O sea, probablemente pierde la primera. Ok,
¿Qué? ¡Oh! Mis reflejos están agudizados, Me gusta porque pareciera que le estoy dando como zapecitos. Toma. Toma. Por cierto, ¿qué eres? Se supone que soy una especie como de bicho salvador que tengo que recuperar. Es como un Dark Souls, pero de bicho. ¡No! No, joder. Es como Dark Souls para bichos. O sea, yo tengo que salvar a cada un mundo oscuro que ya está en decadencia y regresarle un poquito su luz. Soy una especie como de escarabajo que tiene el poder de la magia. Pero me gustó que ya, la verdad, ya hasta esa parte no me costó nada llegar. Pero cuando llegas hasta esta parte es como de que... Dale. Voy a intentar darle golpes por cada uno que lance ella. Ahorita me ha dado más golpes, pero... Uy, buena. Buena confusión. Ataca. Recupera. Ataca. Ok, esto es bueno. Ok, esto es bueno saberlo, esto no sabía. ¡No! Porque ella tiene Ekuo. ¿Escudo? No tiene escudo, de hecho tiene espada, pero es que hay unos que son acá. O sea, básicamente todos están, ya están corrompidos, digamos que están corrompidos. Ella no está corrupta.
Ella no está corrupta, pero creo que es como de que del equipo villano. La verdad, no, como no tiene como tal una historia fija, pues la verdad no te podría explicar bien. Esto abre un nuevo paradigma, ¿eh? Yo no sabía que podía destruir esas cosas. Así que vas a sufrir. Dale. Uy. Salta, ataca. La verdad no sé. Te mentiría, carnal. No, oh, fuck. No, okay, aquí sí lo hice muy mal. Aquí sí lo hice muy mal, muy mal, muy mal. Sebas Pérez, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos tratando de vencer una furcia. Una hija de su chingada madre que no nos deja descansar. Acabamos de salir de una especie de coliseo. Uf. Ah, qué tonto, ese ataque nunca me da. Nervioso. ¿Tú qué, cebo? Lo que sé es que me está pegando una paliza. ¡Ataca! El rosa o el negro. ¡El negro! Ok, en esta tenemos más esperanza.
Ok, recarga. Hace full cubidos, ya sé. Joder. Joder. Que lo vuelve más posible, pero no deje de ser difícil. Ok, dale. No. Dale. Toma. Sí, pues es el jefe a vencer. Toma. Okay, toma. Bien. De momento vamos bien. ¡Ataca! ¡Buen counter! No, es que... Esos de tanto que yo ya me dieron ganas de la... Lanza los espinos hacia ella. No les... No hace nada. O sea, si lanza los espinos hacia ella, no le hace nada. De hecho, los espinos no le hacen nada a ella.
son, pues, para lastimarme a mí. Ay, no. Oye, dime. Dime, Sebas, ¿qué pasa? ¿Por qué no mejoras a tu héroe primero? Porque hay varios lugares donde todavía no encuentro exactamente los lugares donde puedo estarlo mejorando. O sea, realmente este güey ya está bastante bufeado. Y me falta encontrar algunas otras cosas que me pueden ayudar a ganarle más fácil, pero... nunca sabes exactamente dónde puedes ir a entrenar o dónde puedes ir a capacitar. Tienes que irte recorriendo el mundo, tienes que irte recorriendo acá. Ahora entré a un coliseo, pero pues realmente está más difícil que esta batalla. O sea, el coliseo está más difícil que esta batalla y lo voy a hacer fuera de pantalla, pero... pero ahorita veo más posibilidad de intentar ganarle de nuevo a ella. Porque algo me dice que no estoy tan lejos de ganarle. Carga ahí. Ponte a ver videos, pues a ver cómo... ahorita lo leo. Dale. No, aparte, sinceramente, este descubrimiento, eso de que puedo golpearles estas cosas, me cambia completamente la perspectiva. Necesitaba que lanzara ese ataque. La cuestión es de que no me puedo distraer ni un solo segundo. Que ahí la regué, por ejemplo. Uf. ¡Uh! ¡Uy! ¡Qué buena estrategia de ella! ¡Qué buena estrategia de ella! Mi amor, hermosa piciosa, ¿cómo estás, Andy Goma? Aprender esos ataques, vaya, se nota que la evolución de su rango de error se disminuye. Es realmente formidable. Uf. Pues es que es el punto, o sea, realmente... aparte, Hollow Knight está haciendo como mi entrenamiento para Dark Souls. Vas muy bien, ya sé. Y es que descubrí que le puedo romper las boyas, entonces le puedo romper las bolas y las boyas.
Ah, qué tonto, pensé que no me daba. Me confundí. Que no llegas, güey. ¡Uy! No le dio. Le puse el modo ataque y no le dio. Uf. Uf, qué complicada es esta vieja. Qué complicada es esta mujer. Qué complicada es esta mujer. Joder. Bueno, bicha realmente. Uy. Ok. Oye, una pregunta. Dime, Sebas. ¡No! ¿Dónde se ve la vida de ella? Tiene... ¡Ah! No tiene barra de vida. Eso es lo peor. No tiene barra de vida, eso es lo peor. O sea, tú no sabes exactamente en qué momento. Se supone que el hecho de que se tome como que los pequeños como que descansos que se toma, estos, es para indicarle que le falta menos. Según yo, tiene que tener como 5 de estos. Ah.
Oh, joder. ¡No! ¡No, joder! Son como 12. Ñ en inglés no existe. La palabra Ñ en inglés no existe. 5 seguro son como 12. Esta es la primera fase, más al rato se va a emputar. No, es que ya me enfrenté una vez contra ella. La diferencia es que no ponía esas cosas. Ahorita que ya las pone, pues la complica muchísimo. ¡Uhu! Estoy full concentración. Ojalá y no sea solamente una cuestión de varias fases. Ok, ahorita... Deja de hacer... Bien. No, es que... Ok. Ok, muy bien. Algo me dice que estaba un golpe más. Bueno, no un golpe más, pero sí que era la última fase. ¡Joder! Joder, es que empieza a lanzar de esas a diestra y siniestra, y es donde me mete la ver.
Bueno, no, el equivalente bichuno de una verga femenina. Es... ¡Qué chingados acabo! Ay, me cachis. Bichota. Es la bichota. Ya, llévame, Satanás. O Jesús, el que sea. Solamente llévame. O sea, como no quiero perder vida, lo único malo es de que realmente si X o Y me baja vida, tengo que regresar para acá. Y voy de nuez. Llévame. Dale. Dame. Dame amor. O sea, lo bueno es que realmente yo ya me perdí los patrones de ataque. Oh, aquí. Dos. Tres. Esa le debía haber dado. Uf. Estoy modo focus. Más o menos. Fuck. Okay. Un intento más. Si esto no funciona, ya fuera de stream voy a ponerme a avanzar con el coliseo, o sea, en mi rato libre voy a avanzar en el coliseo. Ver qué más puedo conseguir para poder vencer a este jefe, porque ah,
Uy, ahora sí, para que veas, probablemente me esté pegando una paliza, ¿eh? ¡Dale! ¡Dale! Ya no le estoy dando. ¡Uy, qué buen combo! ¡No! Ok. Voy a practicar más. ¡Una más! Una. Es que siento que estoy cerca. Y estoy picado. O sea, estoy picado de que te puedo ganar, hija de puta. Te puedo ganar. Te puedo ganar, te puedo hacer cagada. Una más. Es más, ni voy a ir a buscar vida. Así como estoy. Ah, la verga. No, sí, ya. Esa fue una paliza. Es como una canción para los Simpsons. Es una paliza. No, es que estoy picado. Es que no. Siento que puedo ganarle. O sea, siento que puedo ganarle en el nivel con el que estoy. Ok, ese fue mi error. Así ya. Bueno, no. La regla de los 10. Estoy picado. Sí se puede.
estás concentrando. Tienes toda la razón. Gracias, amor de mi vida. Me voy a concentrar. Dale. Uy. Bien. No, mal. Uy, qué tonto. Dale. Y me voy a mover tanto. Shut up!
acá. Estoy tratando de conectar el cargador de pilas, pero... Ahí está. No. Ok, lo conecto después. Joder, escuchar. ¡Qué fuerte eres! Y que lo putas digas, hija de tu chingada. Podría hacerlo si tuviera su voluntad. Pero podrás hacer tu aguijón tras esa verga en su trágica concepción y conociéndote a ti mismo. Hazlo entonces, fantasma de Hollownest. Adelante, graba esa marca en tu brazo y proclámate rey. ¿Rey de qué? Uf. Coraza desechada. Inspeccionar. Marca del rey. Ahora reconocer al nuevo gobernante. Las puertas del rey no se abrirán. ¡Oh! Sí, quiero guardar. Es... Boca sucia, sendero verde, para los juncos, nido profundo, cuenca antigua. Siento que me falta recorrer cosas. Golpista que le diste. Ok, al parecer ya puedo conseguir entrar a un lugar que no podía entrar antes. No tengo idea dónde es. Así que, pues de momento vamos a dejarlo por aquí, chicos. Los quiero un chingo. Vamos probablemente mañana con Life is Strange, si todo sale bien. Yo ahora quería hacer los dos, pero la verdad... Ya me sentía muy mal de no poder vencer a Chichirdo dos veces. Así que, chicos, los amo, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye. Vamos a hacer una raid. ¿Quién está conectado? De mis amiguitos que conocimos en el torneo... Guijarro GT. Vamos a hacerse la Guijarro. Estoy intentando. Vamos a hacerse la Guijarro. Right. Es así.
Ah, GT. GT, GT, GT. Ride Kijaro GT. Ahora sí. Chicos, los quiero un chingo. Nos vemos, se portan bien. Bye.